tarde. En el nombre de la Fundación Konrad Adenauer, es muy grato de darles la más cordial bienvenida a todas y todos aquí reunidos en esta tarde. Justamente el lanzamiento de nuestro nuevo ciclo, el segundo ciclo de Mujeres Políticas en la Tierra Prohibida. Ya tenemos una larga historia con María René Duchenne como Fundación Konrad Adenauer y para nosotros, asumiendo que es una temática sumamente importante, la presencia y la representación de la mujer en la política boliviana, hemos tomado la decisión después de 13 años retomar esta temática, actualizar las entrevistas que de una manera tremendamente versátil hace María René Duchenne. En esta ocasión, como en la última, hemos seleccionado, o ha seleccionado más bien María René para nosotros, 10 personas destacadas, 10 mujeres valientes de la política boliviana para dar su testimonio sobre su trayectoria en la política. Y creo que ha sido, como en 2008, un tremendo trabajo, un trabajo muy enriquecedor y muy, muy relevante para toda la discusión pública en Bolivia. Hoy día también es el día que definitivamente va a definir quién va a seguir a Angela Merkel como cancillera en Alemania. Lamentablemente las novedades para nuestro partido y para el partido de la señora Merkel no son tan buenas, pero veamos, la noche es larga y los conteos van avanzando. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Las elecciones en Alemania hoy día también nos muestran un poquito los altibajos de la política, los vaivenes de la política y todo lo que puede significar también para una vida de una persona. Los resultados en este momento, como dije, son muy estrechos. Pero quiero también mencionar que la temática nos parece obviamente tan importante porque la temática de la representación y la representatividad es una temática sumamente importante, no solamente en Bolivia. Obviamente tenemos en las entrevistas mujeres de todos los colores políticos, no me quiero adelantar mucho, pero eso es una muy buena muestra, creo, de todo lo que han vivido las mujeres que se desempeñaron en la política boliviana en las últimas décadas y en la actualidad hasta hoy en día. Y en ese sentido tocan una temática que es de suma importancia en todo el mundo, las temáticas de la emancipación política, tocan temáticas urgentes como es la violencia de género, pero también se asocian a esta creciente representación, estas mujeres, y también una esperanza de un cierto cambio en la cultura política. Nosotros trabajamos muy intensamente con todos los partidos en Bolivia en diferentes proyectos y también hemos sacado un par de encuestas en las últimas semanas y meses. Y bueno, un constante que se muestra es justamente que muchos bolivianos también exigen y quieren este cambio en la cultura política, también en la cultura discursiva. Y bueno, todos asociamos un poco de esperanza también con estas mujeres. En un texto que acompaña el producto y que acompaña los videos, se dice que es un testimonio histórico, pero creo que es mucho más que un solo testimonio histórico, sino nos muestra ejemplos ejemplares de estas vidas complicadas que han tenido algunas de las mujeres políticas que hemos entrevistado en esta segunda edición. Y en ese sentido, bueno, es un proceso político y democrático a nivel mundial que estamos presenciando y hay todavía mucho trabajo en muchas partes de la población en términos de su representación no solamente de género, sino también a nivel regional, profesional, de la juventud, y en ese sentido hemos seleccionado esta temática de las mujeres en la política como uno de los más importantes y más destacables. Y bueno, en ese sentido quiero cerrar, quiero agradecer muchísimo a todas las entrevistadas, antes de todo por su voluntad también en estos tiempos de la pandemia, han tenido el ánimo de ser entrevistadas. No siempre ha sido tampoco un trabajo organizativamente fácil para ti, estimada María René, pero lo hemos logrado y en ese sentido muchísimas gracias a ti y a todos los que han participado en el desarrollo del evento. En el nombre de la Fundación Adenauer, les quiero agradecer muchísimo también a todos ustedes por su interés en la temática. Muchas gracias. Adelante, María René.
Este es un día de mucha emoción en lo particular. Iván me decía, qué lindo, está avanzando el proyecto. Y está avanzando y estoy muy contenta. Porque originalmente, siguiendo el consejo de la doctora Swanson, Georgia Swanson, recogimos los testimonios de quienes son artífices de la política y artífices en su momento invisibilizadas. Hace 13 años, Nilda Cuentas me decía, las mujeres bolivianas tienen que dejar testimonio. Y se concretó, Georg, gracias a la Conrad, se concretó, y este set de discos ha viajado por todo el país y ha salido del país. Ha servido para que se conozca el testimonio de mujeres tan grandes e importantes como Domitila Chungara, Ana María Romero, Lidia Gayler y otras 10 mujeres que nos han contado que hacer política siendo mujer en este país era difícil, era muy difícil. Por esas cosas de la vida, 13 años después, nuevamente la Conrad dice, vamos, escuchemos a estas mujeres. Y tenía razón, no ha sido fácil hacer la lista, no ha sido fácil quedarse en 10, porque todas merecen un espacio. Han entregado su vida con una pasión que es diferente a la de los hombres. Pensando, y me alegra mucho que haya gente joven en esta sala, mujeres jóvenes. La presencia de la mujer, como ustedes lo van a ver en nuestro nuevo ciclo, le ha de dar otra consistencia a la democracia boliviana. Y por eso quiero, y a ver si me ayudas, Ignacio, a invitar a 4 de las 10 mujeres que hemos entrevistado en esta segunda edición, para que hablemos un poquito de esta tierra prohibida, para que hablemos un poquito de estos liderazgos de mujeres. Ignacio. Muchísimas gracias, María René. Bueno, queremos invitar, por favor, a que nos acompañen aquí adelante a la señora Sonia Montaño. Un aplauso, por favor, para Sonia. A la senadora Cecilia Moyovire. Adelante, por favor. Senadora, por favor. A una gran querida amiga, Erika Brockman. Erika, por favor. Y a la señora Nila Heredia. Por favor, adelante. Bienvenida, por favor, doctora. Quiero que tengamos este marco, por favor. Fermín, si me acompañas, para quienes no han tenido oportunidad de ver el primer ciclo de entrevistas, esto decían las mujeres en ese momento. Normalmente se puede ver que el primer candidato a alcalde siempre es hombre. Estamos construyendo esta nación. La mujer debajo de la pollera o debajo de cualquier vestimenta sigue siendo mujer, ¿no? En Bolivia ya hemos aprendido las mujeres. Ya pisamos en la arena política. Realmente dejábamos todo, pero todo a un lado por estar íntegramente en la política. Ahora las mujeres tenemos que lo que hablamos tiene que ser coherente con lo que hacemos y con lo que pensamos. La política es buena cuando se la practica en su acepción propia. La política es servir a los demás, mejorar sus condiciones de vida de los demás. Si haríamos todos política desde esa concepción, la política es linda. La mujer que va a entrar a la política, va a conocer eso, pero algo más. Va a sentir que el costo es aún mayor. Que no hay barreras para las mujeres. Yo creo que es muy importante mandar ese mensaje a las jóvenes. Ya nunca más los hombres van a estar solos en su lucha. Nosotros, sus esposos, les vamos a apoyar con todos nuestros hijos. Un encuentro para saber qué la motiva a ingresar a la política. Un encuentro para poder saber más y entender. Mujeres políticas en la tierra prohibida. Es una hipótesis que quiero que las protagonistas de este nuevo ciclo respondan, analicen.
¿Es la política una tierra prohibida para la mujer, Erika? Gracias. Yo creo que es un terreno movedizo, pero cada vez está siendo menos prohibida. Creo que la conquista de las mujeres está abriendo brecha en ese territorio prohibido. Bueno, uno sigue pensando, ¿es tierra prohibida? ¿Podemos hablar de espacios prohibidos? Y si son prohibidos, ¿las mujeres que ingresan a la política son castigadas? Gracias. Mira, yo creo que la política es un terreno pantanoso para mujeres y hombres, más para las mujeres. Todavía sufren las mujeres el acoso político que las lleva a la muerte, como fue el caso de la concejala de Ancoraimes. Es decir, fácil no es, pero tampoco es prohibido. Es como todo lo que tenemos en nuestro país, muy buenas leyes que favorecen la participación y muy malas prácticas que la hacen un obstáculo. Hay una hipótesis. ¿Qué piensan ustedes? ¿Las mujeres por qué no están más presentes en la política? ¿Es tierra prohibida? Doctora. Sí, sí, evidentemente es cada vez menos prohibido, digamos, pero es muy difícil, porque aunque no quiera, la mujer sigue teniendo como responsabilidades la casa, tiene una cantidad de responsabilidades y incorporarse a la política significa una tarea más, ¿no es verdad? Y es una tarea que requiere tiempo completo habitualmente, y por ello mismo es difícil, pero creo que es cada vez menos. Sin embargo, yo coincido con Sonia, que hay prácticas que todavía, es decir, no depende de leyes, sino depende de prácticas, y esas prácticas están todavía muy enraizadas en varios lugares del país, lo cual genera muchas dificultades, hasta miedo en algunos lugares a la participación. Muchas gracias, senadora. A ver, ¿es la política una tierra prohibida para las mujeres? Copere opo, amutu, memenoviono, tatanoviono, eneti, pomo perjono. Muy buenas tardes a todos presentes y más que todo acá agradecer a todos, ¿no?, de darnos este espacio de verdad para decir, ¿no?, las verdades. Para nosotros, las mujeres de Tierra Baja, más que todo, las mujeres indígenas, nos ha costado. Para entrar a estos espacios nos costó lucha. Hemos caminado porque no estábamos incluidos nosotros en la constitución política. Pero gracias a las luchas y gracias a las marchas, gracias a ese cansancio, como hoy en día nuevamente mis hermanas, mis hermanos están marchando, porque exigimos de verdad nuestros derechos y nuestra libre determinación. Y para llegar a estos espacios no fue fácil. Alguien decía de las compañeras, tenemos que dejar todo para tener estos espacios, pero también estamos seguras de que hoy en día hemos abierto las puertas para todos, para todas, y más que todo para la juventud, porque nosotros en estos espacios que estamos ya ahora, estamos, ya abrimos las puertas, y de esto no se puede cerrar. Continuaremos dando este espacio a muchas de las juventudes, más que todo a las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar la igualdad, tenemos que trabajar nuestros derechos, tenemos que trabajar la justicia y la democracia en Bolivia, porque hoy en día no se está cumpliendo, más allá que tengamos una constitución política, pero todavía no se ejerce, no se cumple. Es por eso que yo doy este ánimo para todas, porque de aquí nosotros salimos en este espacio y vendrán muchas de ustedes que van a aprender a llevar la política hacia adelante y más que todo defender la igualdad para todos como nosotros siempre lo merecemos, como bolivianas, como bolivianos, porque nuestro país nos necesita, que nosotros tengamos que trabajar con la justicia y con la democracia y la igualdad, nuestros derechos y nuestra libre determinación como mujeres. Muchísimas gracias a todos. Yo quisiera pedirles un aplauso mucho más fuerte para ellas en representación de las 10 mujeres de esta segunda edición de Mujeres Políticas en la Tierra Prohibida. Y quiero aprovechar este momento, Georg, por favor,
Esta es la entrega oficial de parte de todos quienes han formado parte de la elaboración de este producto, de este bloque. Quisiera, por favor, vamos a dar la espalda, discúlpenos. Quisiéramos mostrar, vente aquí, yeah, si no, mejor, damos, no damos la espalda a nadie. Aquí están las entrevistas, las hemos editado en un flash memory, de modo que puedan tener un uso más versátil. Y nos sentimos muy contentos de poder haber dado y rescatado el testimonio de estas mujeres. Diferentes visiones, pero todas ellas con un compromiso con su sociedad. No importa qué camiseta llevan, importa que están en la cancha. Súper. Muchas gracias. Por favor, un fuerte aplauso. Si podemos difundir estas entrevistas del nuevo ciclo en los monitores a la gente, al departamento técnico, les agradezco. Me gustaría repartir estas grabaciones a quienes han sido protagonistas, a la gente de la Conrad. Le pido que venga, por favor, rapidito, que les dé sus flashes a la gente. Entiendo que hay flores por ahí, si nos pueden ayudar para las entrevistadas. Ahí están los flashes, ahí estamos. Creo a esta altura, y mando un saludo a la gente que nos está siguiendo en las redes sociales, que estamos cumpliendo. La mujer tiene que estar en la política, ellas son un ejemplo y nos sentimos muy orgullosos de poder reflejar su testimonio. ¿Quieren conocer más? Las entrevistas van a estar en las redes, están en las redes y están a disposición de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas Ignacio. Gracias, María René. Bueno, gracias a todos ustedes de verdad por este maravilloso espacio que nos han brindado. De nuevo, agradecer a cada una de ustedes que están en representación de las 10 mujeres que han participado en esta segunda versión, tal cual como lo decía María René. Todas las entrevistas van a estar subidas en nuestro canal de YouTube de la Fundación y en nuestro Facebook también. Son de libre disposición, las personas ya pueden tener acceso a ellas, pueden descargarlas. Si es que desean tener un flash memory, una memoria de forma física, el producto que hemos generado en este momento, pueden pasar también por la oficina de la Fundación Konrad Adenauer. Quiero agradecer nuevamente a todos ustedes y obviamente para poder cerrar el evento como debe ser, quiero invitar al doctor Georg Dufner, representante de la Fundación. Por favor, Georg. Me han dicho que debería hablar con el micrófono de mano, pero creo que funciona también así, ¿no es cierto? Creo que todos me escuchan bien. Así que, bueno, agradeciéndoles por estar todos, todas ustedes, estar presentes en este breve y pequeño acto. Quiero agradecer al público. Ya se mencionó de manera muy breve que tenemos mucho que hacer todavía. Estamos tratando de socializar la temática a través de este producto fenomenal que tú nos has entregado, estimada María René, y que solamente se pudo generar gracias al apoyo de todas ustedes. Y bueno, sabemos, me gustó mucho lo que dijo Sonia Montaño sobre que tenemos muy buena legislación, pero que tenemos malas prácticas. En eso tenemos que trabajar, y creo que con eventos como en ese vamos creando también, de cierto sentido, la voluntad política para emprender eso y para fomentar la discusión. Muchas gracias. Les agradecemos mucho su interés y van a encontrar, como ya se mencionó, todos los videos en las redes y quedan atentos cuando lo vamos a publicar en más canales. Les agradezco mucho. Muchas gracias.